A todos, qué tal ¿Cómo estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso al castillo del Lord Guzmán, a las jornadas del quinto aniversario del canal del Lord Guzmán y bienvenidos a un nuevo vídeo reseña. En este caso, vamos a reseñar el tomo de los susurros de Never Going Home, complemento o suplemento que venía en el mecenazgo. De este juego, mucho más completo de lo que nos podríamos haber imaginado los mecenas en un momento. Un, un libro, un manual con más de 300 páginas que fue engordando conforme se fue desbloqueando Stretch Goals uno detrás de otro durante una serie de, 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 de días y semanas que duró el mecenazgo y que acabó convirtiéndose en un complemento que ampliaba el universo de Never Going Home, que ya habéis tenido la reseña aquí, si no pues, si no la habéis visto, pues pausar este vídeo, ver la reseña que, que está que está publicada hace unas horas y luego volvéis y continuáis viendo este si queréis o si no veis este y luego vais y, y veis el otro a mí eso ya me es independiente en este realmente no se trata tanto de ampliar las reglas de Never Going Home, como sobre todo de completar mu muchos aspectos del juego. En el, en el tomo de los susurros nos encontramos con tres senderos más de magia, es decir, tres líneas más para poder hacer magia en Never Going Home, nueve constructos, nueve fetiches, y luego tenemos 24 monstruos más que pueden aparecer en nuestras aventuras y lo más interesante, tres aventuras para jugar a Never Going Home. Vamos a aprovechar para ahondar un poquito en, en, este, en esta entrada de, de esta reseña del Never Going Home. Yo voy a hablar un poco de, de este material que eh, se nos facilitó a los mecenas después de, eh, sobre todo los que entramos en el paquete completo, De todo, ¿no? de todo, de todo el, de todo el juego. Eh, aunque no recuerdo si había incluso un libro más. Creo que había incluso un libro más. Eh, en ese, en ese algo creo que no, que el algo era de dos. Pero hace tiempo ya de él, y, y la verdad, no lo recuerdo. Eh, esto nos encontramos con un compendio que eh, con, contiene todas las metas conseguidas durante el crowdfunding, donde se consiguió mmm, todo. Tanto es así que este libro es mayor que los dos libros anteriores. Era lo que yo decía, hay un libro más. Eh, y qué decir que se agradece tener material adicional para hacer eh, más diversas pues las aventuras, eh, las partidas que se van a jugar a este juego, que ya os comenté, que el sistema a mí en mesa me parece que funciona, pero que muy bien, ¿vale? Eh, se agradece, se agradece sobre todo si este material para los mecenas es gratuito, que es lo más importante de todo, que no tuvimos que pagar nada los mecenas por eh, adquirir el tomo de los susurros. Al ser eh, mecenas ya lo teníamos. Ahora en, en tiendas está a 27 euros, al menos es el precio que estipula eh, debajo del código de barra de este libro de, eh, de la editorial Curse Inc., que por cierto es la editorial que patrocina este vídeo. Eh, aunque realmente lo patrocina. Bueno, yo soy mecenas, con lo cual lo hago por gusto también, un poco. <laughs> Eh, y es que usualmente el material a recibir en un mes largo suele ser bastante centrado en pequeñas aventuras creadas eh, por autores, en este caso autores, la mayoría eh, de ellos de, de España, y algunas traducciones. Pero este libro tiene más que simplemente simples aventura. ¿Qué podemos encontrarnos en este libro? Pues habría que empezar a bucear un poco en sus páginas para poder contaros qué es lo que viene. Tengo que decir que el manual son más de 340 páginas de DIN A5 en tapa blanda, cuyo interior es en color mmm, igual que el manual original, con las pantallas de color eh, marroncitas y la, las letras en, en, en negro y las ilustraciones en blanco y negro. Si encuentro alguna ilustración por aquí, que hay alguna. Hay alguna ilustración de a color, hay alguna ilustración de a color como esta, pero la mayoría, la mayoría son, son en tonos más de este corte, ¿vale? Blanco y negro. No sé si se habrá visto bien, espero que sí. Eh, en Las ilustraciones hay que tener en cuenta de que... Eh, tenemos imágenes repetidas del básico, sí, pero también hay un bestiario totalmente ilustrado, que la verdad es espectacular las ilustraciones del bestiario, da gusto de ver. Eh, en particular porque el estilo del dibujante le da un carisma especial a cada, a cada una de las criaturas, le da un. como una personalidad a cada uno de los monstruos que veis. Y cuando tú observas las ilustraciones, eh, de, Notas eso, ¿no? Eh, y eso es muy de agradecer. Están en tintadas eh, o en blanco y negro y eh, a excepción de algunas que hemos visto en color, la mayoría son, son todas así. En términos generales, el manual está bien ilustrado en lo que tiene, eh, consigue lo que pretende, que es eh, mostrar el eh, aberrante eh, y terrorífico universo de Neville Going Home. Pero hablemos del contenido, que es lo que nos interesa. Este libro es un recopilatorio de nuevos poderes, de elementos que podemos usar en las tramas de nuestras partidas, alguna mecánica nueva y sobre todo añadidos al bestiario y misiones, muchas misiones a las que poder jugar. Un batiburrillo que se consiguió a base de superar una meta y otra y otra del crowdfunding que eh, Curse Inc. lanzó cuando lanzó el mecenazgo de Never Going Home. Pero que ha convertido el tomo de los susurros en un suplemento muy completo, que si hubiese salido más adelante, en un mecenazgo, la gente seguramente se hubiese metido. La meditación en sí no cambia, pero añade nuevas capas, como un efecto pernicioso mayor cuando los personajes tienen corrupción, en vez de ser un camino de un solo sentido hacia el abismo. También añade nuevas criaturas. Eh... Nuevo sustrato a las pesadillas de los soldados y nuevos rituales. Propone una guerra aún más eh, llena de embrujo, de hechizo, de magia, de maldiciones. Y sí, por supuesto que seguimos en, durante la Primera Guerra Mundial. Esa guerra mundial que ha quebrado el límite entre esta dimensión y esta otra dimensión oscura, llena de horrores, que, que provoca pues que eh, algunos de estos horrores hayan conseguido atravesar ese velo, rasgar ese velo, e entrar en nuestro mundo buscando carnes y armas que devorar. Es básicamente la premisa del juego, y eso sigue siendo sigue siendo total, totalmente así. Además. De que han proporcionado poderes a algunos soldados a cambio, por supuesto, de chupar su cordura y su arma. Al principio del manual, lo que primero que vamos a encontrar es en el camino de los susurros eh, son especializaciones de magia, es decir, nuevas sendas para, para hacer magia, nuevos caminos de susurros, ¿no? que es como se denomina aquí. La magia, eh, los susurros son como, eh, digamos, las entes eh, que están en el otro, en la otra dimensión o son extradimensionales, te susurran al oído y te tientan para que tú eh, consigas aprender poderes, pero a cambio te van mermando, te van quitando eh, trocitos de tu alma hasta que prácticamente ya eres suyo. ¿no? Pues al principio del manual lo que vamos a encontrar son nuevas sendas para poder hacer distintos tipos de magia. En este caso hay tres nuevas, de las cuales están centradas en cada uno de los atributos principales. Hay vínculos mecánicos que permiten potenciar ciertos elementos usuales del equipo del soldado para realizar todo tipo de efectos, desde sanar a una persona a convertir el equipo roto en una arma mortífera. Hay giros del destino. Que se centra en el control del tiempo y la suerte. Provoca efectos eh, como conocer a que se enfrentará la unidad más adelante, hacer que los golpes del enemigo sean menos mortales o equiparar el rasgo más poderoso del enemigo para toda la unidad, eh, si es que se consigue la tirada, por supuesto. Y luego tendríamos las llamadas del velo. Estos. Susurros más bien se centran en el contacto más cercano con los otros, permitiendo romper las cadenas que atan a algunos tipos de engendros o enlazar la fuerza entre aliados, eh, entre distintos tipos de poderes. Estos son las tres, más o menos las tres caminos, los tres caminos nuevos de susurros, de magia, que, que, que podemos encontrar en este manual. Después se nos habla de los constructos. Cada camino eh, tiene su propio tipo de constructo. Criaturas hechas de todo tipo de materiales, teniendo un papel distinto según el camino al que están ligados. Algunos pueden servir de guardas otros de mensajeros, sanadores, etc. Lo malo es que la mayoría debilita a su dueño mientras esté con vida, aunque no deja de ser atractivo añadir un miembro más al pelotón. Un constructo no es más que eso. Un miembro eh, generado de manera mágica, bien con restos de metralla, de material caído en el suelo, que hace las veces pues, de guardaespaldas, de mensajeros o de sanador. Además de los constructos, en este manual se nos habla de los fetiches, elementos que nos proporcionan ventajas en el combate o en la realización de algún susurro en concreto. Pueden ir desde elementos de un antagonista, la cabeza recién cortada de un monstruo, a libros esotéricos o cuchillos encantados. Podemos encontrar varios tipos de fetiches aquí. Cada uno de ellos proporciona eh, qué materiales necesitamos para poder construirlo. El número de cartas que debemos pagar de nuestra reserva para conseguir eh, el objeto y los efectos que producen dentro del juego. Son, por tanto, elementos interesantes para el jugador. Ya sabéis que este juego juega con barajas francesas y, y que debemos quemar en algunos momentos pues para uso de susurros, para conseguir, en este caso, los fetiches construidos o para pagar algún efecto eh, que queremos conseguir en, en, en una acción en concreto de la partida. Con un precio que en un momento determinado eh, dictamine de, de el, el peligro, pero bueno, vosotros ya veréis si os compensa o no compensa descartarlos de determinadas cartas. A su vez, nos propone una mecánica para que los sacrificios aporten poder a los magos. Sean villanos como pejotas, con poco remordimiento y muchas ganas de caer en la corrupción, sus ventajas varían según el tipo de sacrificio. Y usualmente, cuanto más perverso sea el sacrificio, más poder otorgará a, a aquel que quiera sacar beneficio del mismo. Y ya si queremos hacer la vida aún más imposible a nuestros jugadores, tenemos la reserva de corrupción, la cual se construye de la suma de puntos de corrupción que tienen todos los personajes de la unidad. Durante la partida se pueden gastar los puntos de la reserva para provocar efectos adversos a nuestros personajes. Una vez que finaliza el capítulo primero de, de, este, de este compendio, en el segundo es donde encontramos para mí lo más interesante. El bestiario. Es interesante sobre todo para aquellos que hacemos aventuras, que nos gusta crear nuestras propias aventuras. En este bestiario que completa el bestiario que viene en el manual básico, Encontramos 24 horrores extras para poder poblar nuestras partidas de terror, siendo algunos más útiles como monstruos eh, de la semana, mientras que otros pueden ser enemigos regulares de los personajes. Cada uno de los antagonistas eh, viene presentado por 8 datos importantes, desde el nombre, el tipo, donde nos indica si pueden atacar en conjunto o en solitario. La armadura que llevan. Los atributos de cada uno. Las armas que utiliza, su daño y sus capacidades especiales. Las habilidades y capacidades especiales de los monstruos. Las debilidades, por supuesto, también. Las debilidades también es importante. Y, en el caso de ser derrotado. La recompensa en forma de carta que pueden entregar a nuestra unidad. A veces no obtienes ninguna. En otras, la pieza puede llegar a incluso otorgarte dos cartas, que es mucho en este juego. Entre las criaturas podemos encontrarnos desde demonios mayores que han decidido venir a nuestro plano. para sembrar el caos y el horror. Por suerte, el velo mantiene a la mayoría de ellos en su plano como por ejemplo el Badek. o Badek. Una especie de general demoníaco o criatura horrible que ahora caza entre las trincheras, como las bestias enloquecidas que hacen grupos para arrasar pequeños destacamentos de soldados u horrores que utilizan el engaño para devorar a soldados incautos como las sirenas placenteras, que demuestran que si algo es demasiado bueno, es que hay que desconfiar de ello. Y de hecho hay una aventura, estas que se presentan bastante bien. Para finalizar el libro, tenemos 13 aventuras, ni más ni menos, 13. No os he hablado mucho de cada uno de los 24 monstruos, porque es mejor que los vayáis descubriendo por vosotros mismos si adquirís el tomo de los susurros, que yo los recomiendo. Sobre todo porque va a aportar mucho a vuestras aventuras de Nebel o hijo. En las tres aventuras que tenemos al final del libro, eh, podemos encontrar eh, muchísimas horas de juego. Si las unimos, una vez más en la brecha, que ese el, el tercer libro, que ese no, no, no lo tuve yo, más el libro básico, hubiésemos adquirido en el mecenazgo una friolera de 34 aventuras, que es una barbaridad. Es que es una barbaridad eh, teniendo en cuenta eh, bueno, pues, la inversión que hicimos los mecenas para, para meternos en este mecenazgo, que no fue ni mucho menos desorbitada. Si unimos a esta unas cuantas de nuestra invención, podemos decir que podemos hacer una señora campaña de meses y meses jugando. Pero meses y meses jugando en la Primera Guerra Mundial bajo los efectos de los horrores. Os voy a hablar un poquito de cómo está estructurada cada misión, ¿no? O de. Un poco, ¿no? De esto, ¿no? Vamos a hablar de la estructura usual de estas misiones, aunque en algunas de ellas se nos dan sesiones especiales como tipo de resoluciones según ciertas acciones que realizan los personajes. Cada misión tiene un expediente de misión dividido en cuatro partes. La información para el narrador, mucho más elaborada que para los jugadores, evidentemente. El viaje, donde se usan las cartas y la interpretación y se establece el tono de la misión, como ya os comenté en la reseña del Never Going Home. La sección principal que contiene los incidentes, situaciones que vamos a encontrar durante la misión. Tengo que decir que algunos de ellos dependen un poquito de la resolución del viaje. Estas escenas deberían de engarzarse entre sí. Finalmente encontramos la recompensa, siendo más cartas que se suman a la mano de los jugadores. Hay que tener en cuenta que lo máximo que puede tener un jugador son siete cartas. Vamos a hacer una pequeña y ligerita descripción de las misiones que podemos encontrar en el tomo de los susurros. La primera hambre y oscuridad. En esta misión, la pérdida de suministros a un ritmo alarmante en una situación peliaguda va a llevar a nuestros personajes a enfrentarse a unos sectarios que están secuestrando niños para un ritual maldito. Luego, la siguiente aventura es, o la siguiente misión es, la pesadilla de Mouseland. Tras ser heridos, los personajes acaban en un hospital lleno de seres de pesadilla. ¿Es todo un sueño? ¿Quién es el culpable de todo esto? Esta es una aventura muy interesante que no, puede, no tenéis por qué engarzarla con ninguna de las otras, pero si en alguna de vuestras aventuras a vuestro grupo de personajes eh, acaba un tanto maltrecho, pero vivo, podríais meterla justo a continuación y haríais que engarzara perfectamente, da igual cuál se jugó primero. La mirada mortal de la artillería. Esta aventura eh, habla de cómo detener el avance alemán. Los personajes tienen que pasar por una serie de misiones bastante arriesgadas cerca del velo para intentar detener el avance de los alemanes. Estrellas de llamas verde. Una misión para personajes ya avanzados que hayan sobrevivido a varias misiones. No recomiendo usar esta misión de las primeras, sino que más bien es yo haría eso, jugaría unas cuantas y ya cuando vuestros personajes sean habilidosos, entonces los metería aquí, ya que necesitan tener mejores habilidades para poder sobrellevar esta misión un poquito. En ella deberán eliminar un aeródromo donde se encuentra ni más ni menos que un famosísimo aviador. Que aquellos que conozcáis un poco la historia, pues, y si no la historia del heavy metal, pues sabréis de quién me refiero: del balón rojo. El corazón del bosque. En esta, los personajes van a avanzar por la selva negra, hacia la seguridad de las fuerzas aliadas. Pero esta misión de resistencia se verá trabada por las criaturas que hay más allá del velo. El horror dentro del horror. Aventura donde los personajes tendrán que llevar un artefacto a terreno enemigo con la habitual falta de información de parte de los mandos. ¿Qué pasará si ese artefacto se activa? Valen más muertos que vivos. En esta misión se trata de desbaratar una operación de contrabando que puede terminar en derivar en el encuentro con una de las prácticas infames que ha de realizarse en el campo de batalla maldito. A partir de aquí, cualquier cosa es posible. Todas estas son traducciones de aventuras oficiales en el idioma oficial del juego, es decir, el inglés. Pero a partir de aquí provienen las aventuras de los autores foráneos, de los autores perdón, de los autores españoles y aquí encontraríamos eh, más allá de la humanidad esta vez eh, nos encontramos en tierra rusa para poner fin a una serie de ataques de indígenas violentos sí, indígenas, sí, indígenas violentos aunque su comportamiento parece ser el preludio de algo más siniestro el cielo en llamas los personajes deben en esta misión investigar un Zeppelin alemán caído y ver qué ha pasado con la base antiaérea. Aunque todo parece estar rodeado de un fuego infernal, quizás la muestra de otra de las herramientas terribles del enemigo pueda ser lo más importante de esta misión. El activo más valioso. Esa aventura nos emplaza al desierto, en plan Laures de Arabia. Pues sí, ¿por qué? Porque vamos a buscar a, precisamente a Laures de Arabia, este famoso arqueólogo. Esta misión nos, es una de las que más me gustó de leer, la verdad es que es muy completa, es larguita, no es una misión de jugar en una sesión o dos, sino que esto habría que avanzarlo un poco más. Y eh, en ella pues podremos ver como tribus árabes reverdes Participan, como él parece haber eh, unido un poco a esas mm, maquinaciones eh, del, del velo. Eh, parece que él ha partido a encontrar un arma esotérica, pero parece que la, el arma puede corromperle. ¿Mese, ¿Merecerá la pena salvar a la Ores de Arabia? La sangre de los justos. Los personajes deberán dar una orden de arresto a un oficial por traición. Este anda en busca y captura o cazando a una horrible criatura con un grupo de soldados renegados. Lo que puede complicar un poquito el arresto. Steel Natch. En esta misión. Nos encontraremos siendo parte del bando alemán. Curiosamente, la inmensa mayoría de las misiones son por parte del bando aliado. Esta es, en cambio, al contrario. También se incluye un nuevo camino de los susurros denominado el siseo. Aunque este camino es especialmente nocivo para la corrupción que provoca. Por la corrupción que provoca. Vamos. Aunque es cierto que es muy poderoso. La misión se relaciona con la famosa tregua de Navidad que se produjo en el año 1914, en el que el bando alemán y el bando inglés hicieron una pausa durante la Nochebuena e incluso llegaron a jugar un partido de fútbol. Esta tregua puede llegar a ser bastante peliaguda por la particular naturaleza. Y Steel Nash está enlazada con Heidi Nash, misión eh, que se relaciona con los acontecimientos. Que suceden en Steel y con las criaturas que salieron de la brecha durante la noche de la tregua. Con eso llegaríamos al final del libro, con esas dos aventuras que están enlazadas y que son bastante larguitas y que podrían formar parte de una mini campaña. No voy a decir que este sea un suplemento perfecto, pero me gusta especialmente a mí los que. A mí me gustan especialmente los suplementos que añaden eh, datos narrativos, que añaden más al trasfondo. Este realmente es un batiburrillo de cosas que han sido más o menos unidas en un libro. Pero realmente son cosas bastante interesantes. Mecánicas, poderes, criaturas, aventuras, y son útiles, son muy útiles para poder jugar a Never Going Home. Y sí, mantengo que este libro me parece más útil que, que otros que, que podríamos haber reseñado aquí. Incluso me parece más útil que el principal, aunque el principal venga del sistema. Porque el principal realmente, aparte del sistema, añade poco más. Este añade tantas cosas que es casi un complemento perfecto para el principal y gracias a él eh, el libro principal del juego está completo por la cantidad de información que contrae o sea, que trae que tiene y que aporta desde bueno todo lo que hemos ido hablando ¿no? durante esta reseña ¿no? sobre todo ayuda mucho a aquellos narradores que tenemos menos tiempo para crear aventuras porque hay un montón es que entre los dos libros hay un montón para mí sigue siendo el punto fuerte de, tanto del primer manual como el del segundo las ilustraciones el bestiario se agradece y mucho y sobre todo se, se agradece mucho que sea, al tener en cuenta que son criaturas que no hemos visto en otros juegos y que son... Mmm, propias de este de esta ambientación y de este universo, se agradecen que cada criatura tenga su, su ilustración. Eso me parece muy muy interesante. Y en cuanto a la calidad-precio, creo que nos encontramos ante un libro con un precio más que correcto por el material que ofrece las horas de juego que ofrece y la calidad que despliega. Por lo tanto, eh, se agradece muy mucho este apoyo al libro base y es evidente que va a ser jugado y muy mucho por mí en mi club en los sucesivos meses y años incluso, diría, porque nosotros vamos saltando un poco de un juego a otro y vamos jugando eh, un poco de un juego a otro y, y por tanto, pues normalmente solemos ir... Eh, cambiando, variando y saltando de un sitio a otro. ¿Por qué digo en el club? Porque es, sigo pensando que las mecánicas de las cartas, salvo que tú te prepares un, un foundry bien preparado, un roll 20 bien preparado con sus cartas, o um, una herramienta online en la que podamos eh, realmente tener bien preparadas el asunto de las cartas, llevar este juego con una mecánica tan centrada en el manejo de, de las cartas para los susurros, para eh, la propia historia, para el viaje, para, eh, para todo, para la corrupción. Todas esas mecánicas que se deben de hacer con las cartas, porque si no el juego perdería su esencia, complica las partidas online, salvo que tengas una herramienta de peso que te ayude a gestionar ese tipo de mecánicas. Y este juego, pues, eh, hay que hacer un juego no excesivamente de los conocidos, pues son herramientas que no se encuentran con facilidad, que tienes que construírtela tú o, o encontrarte que algún arma, algún, un arma caritativa, pues haya tenido a bien crear algo para ayudar a los, a los jugadores y a los narradores a poder llevar este juego al online. Sigo pensando que este juego destaca sobre todo... En, en partidas en mesa. Y nada más. Hasta aquí la reseña del tomo de los susurros de Never Going Home. Sigo recomendando este juego muchísimo. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Ya he jugado una aventura, de hecho, de, del libro básico, en este caso, de, del libro principal, la primera de las aventuras que vienen. No la hemos terminado. La tenemos que terminar y a mí me gustó mucho la mecánica del juego y a mis jugadores le gustó mucho la mecánica del, del juego y eso que la habíamos jugado la primera vez y habían ciertos detalles que que no que no hicimos bien pero nos gustó mucho y evidentemente va, va a volver Never Going Home en, en alguna que otra ocasión a, a, a mí vamos, mucho va a volver mucho a mi club porque son normalmente el mi, mi club el que narra soy yo y, y yo llega el momento en el que lo volveré a llevar porque me ha gustado la experiencia y la he disfrutado por lo tanto volverán a, a jugarse partidas de Never going home en mi club jugar Never going home online pues ya veré si consigo de alguna forma eh, algún setting de cartas que me facilite el poder jugar online este juego quién sabe si más adelante, si consigo tener eh, un foundry y podérmelo currar, si puedo traer partidas de Never Going Home online, es evidente que las tendréis. Y nada más, seguimos con las 72 horas online de, de Roll. No sé qué vendrá después. Ahora tengo que currarme la reseña de, de Valhalla. Y es una reseña larga. Y también dentro de poco. Eh, vais a tener la primera de las partidas, Place Menor de la llamada de Kazulu, con lo cual se sigue eh, completando estas 72 horas de Ron online. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar ahí en el aniversario. Os vais a hartar de ver vídeos, vais a tener vídeos a casco por rol Hasta la próxima. Adiós.